Queridos amigas y amigos, muy buenas tardes para mí y supongo que mañanas para ustedes. Estoy muy contento de volver a Monterrey, aunque sea por este modo tan sofisticado. Y estoy muy contento también de poder dirigirme de nuevo a tantos amigos y lectores mexicanos. Espero que el año que viene, puesto que este año he estado un poco clausurado escribiendo un libro, pero espero que el año que viene pueda volver otra vez físicamente a México, porque estar ahí físicamente tiene sus ventajas y por medio todavía de la vía satélite no puede uno disfrutar de un buen cabrito o de una machaca norteña. De modo que me gustará mucho estar ahí con ustedes realmente en cuerpo y alma el próximo año. Es una alegría que esas charlas de la Cátedra Alfonso Reyes y las conversaciones que tuve con las personas que intervinieron y que tuvieron la bondad de aportar sus observaciones, sus objeciones y hacer que lo que era una mera reflexión personal se convirtiera en un trabajo más colectivo. Digo que es una alegría que ese texto haya sido recogido y se considere que tiene interés suficiente como para formar un cuaderno en esa colección que yo auguro prestigiosa. El tema, ya lo saben ustedes, fundamentalmente es la cuestión de la educación. Estamos ya sí que a las puertas realmente de este siglo XXI, en el cual vamos a penetrar con grandes problemas, con grandes dificultades, muchas de las cuales creíamos que ya habían quedado atrás, pero probablemente las formas de la intolerancia, las formas de la exigencia, del fanatismo, de la xenofobia, también el desdén de los grupos privilegiados por las mayorías desposeídas, todavía esos males, desgraciadamente, nos siguen acompañando a comienzos del siglo XXI. Quienes no creemos que esos males puedan resolverse por una vía violenta, quienes no creemos que puedan apelarse a métodos destructivos, a métodos que causen aún más daño y aún más dolor, pero que no nos resignamos a que esas cuestiones no se resuelvan, yo creo que no tenemos más remedio que apelar a la educación. La educación es el instrumento a nuestro alcance para poder afrontar esas desigualdades, para poder facilitar una transformación de las personas que haga que los pueblos, que la ciudadanía vean su forma de vida de una manera distinta, piensen cada vez más de una manera más amplia, de una manera más incluyente. Hasta ahora, el mal de nuestra humanidad, yo creo que ha sido pensar siempre de forma excluyente. Pensábamos contra otros, pensábamos excluyendo a otros, pensábamos porque nosotros, el nosotros es siempre no a otros. Entonces yo creo que tenemos que cambiar ese nosotros que es no a otros y cambiarlo por un nosotros que incluya a los otros, que sea un sí a los otros, y un sí a los otros en sus problemas, en sus necesidades, sabiendo que no podemos salvarnos solos, que nadie, que ningún pueblo, que ningún grupo humano puede salvarse solo, que 6.000 millones de seres humanos no pueden vivir con una mentalidad tribal, que no podemos crear pequeñas balsas en que unos privilegiados se salven mientras los demás se hunden en el mar, devorados por los tiburones, de la necesidad, del hambre, de la guerra, etcétera. Yo creo que frente a eso, para lograr eso, tenemos que lograr una transformación de las mentalidades desde el comienzo. Que sea la ciudadanía la que presione a los políticos y a los órganos internacionales para conseguir un sistema diferente. Y eso me parece que solo se puede conseguir a través de la educación. De una educación que no sea simplemente transmisión de información, sino que intente transformar, intente reformar también a la persona. Queremos formar personas plenas, completas, no expertos en tal o cual destreza, en tal o cual tecnología, sino personas capaces de destrezas y de tecnologías, pero también de diálogo, de comprensión, de escucha, de intercambio de razones.
Esos son los puntos fundamentales que la educación tiene que insistir. Y en ese sentido, yo creo que la educación puede servirse de todos los medios tecnológicos modernos. Me parece absurdo esas oposiciones que se hacen a veces entre unas humanidades centradas en lo arcaico y que renuncian con espanto a todos los medios de la tecnología, y una tecnología que por sí misma parece resolver los problemas y que parece que los grandes avances de Internet o de cualquier otro avance tecnológico en sí mismos van a resolver nuestras cuestiones. Yo creo que ni lo uno ni lo otro es cierto. No hay una oposición entre humanismo y tecnología. La tecnología es algo perfectamente humano, es algo necesariamente humano, es algo que tenemos que poner al servicio cada vez más de un concepto incluyente y amplio de la humanidad. La educación tiene que ser a la vez humanista y tecnológica. Tiene que insistir en los medios, en los instrumentos y en los fines. La tecnología pone el cómo, pone el instrumento. El humanismo pone el para qué, el fin, la finalidad. Y ambas cosas son complementarias. Necesitamos los medios y necesitamos los fines. Necesitamos que la educación se haga consciente de la necesidad de transmitir medios y fines y de formar de una manera plena y de una manera completa. Yo, ya que estamos en una feria del libro, en ese sentido soy hombre antiguo. Para mí, el libro es el instrumento tecnológico más avanzado y más ligado a nuestra civilización. Yo creo que los libros son instrumentos de precisión, son auténtica tecnología punta, y lo vienen siendo desde hace muchos siglos. Gracias a esa tecnología punta recogida en los libros, hoy los ciudadanos del mundo civilizado podemos comunicarnos a través de otras tecnologías más sofisticadas, pero sobre todo tenemos algo que decirnos. Lo importante no es solamente tener medios de comunicación, sino tener algo que comunicar, tener contenidos que comunicar y tener vocación de comunicar, vocación de abrirse a nosotros y de escucharlos y de intercambiar con ellos. Para mí es una enorme alegría, un orgullo y un honor que se me permita hacer estas palabras inaugurales en la Feria de Monterrey. Yo espero que ahora van ustedes a continuar con actos importantes y probablemente incluso mucho más distinguidos de lo que yo haya podido decir. Yo solo quisiera hacerles llegar desde aquí toda mi simpatía, todo mi afecto, incluso mi envidia por estar ustedes ahí, que yo me gustaría también estar con ustedes compartiendo estos momentos. Muchas gracias a todos los amigos mexicanos y ojalá que nos veamos pronto. Adiós, hasta luego.